Amigos de Descubriendo con Gustavo Paul, acá otra vez dirigiéndonos a otro restaurante mexicano, el Gran Charro, para disfrutar de los deliciosos platos que preparan acá en el condado de Stafford. Acompáñenme en esta nueva aventura culinaria. Amigos de Descubriendo con Gustavo Paul, estamos acá en Stafford County Courthouse, a mis espaldas, este bello edificio. Como sabemos, el condado de Stafford se encuentra a unas 40 millas de Washington D.C., al sur de Washington D.C., y a unas 60 millas al norte de Richmond, la capital de Virginia. Y el condado de Stafford está cruzado por el río Rappahannock y también tenemos al río Potomac. Ahora que conocemos un poquito más de Stafford, los invito a que vengan a conocer este bello condado y a probar la rica gastronomía que nos ofrecen acá. Así que acompáñenme. Amigos de Descubriendo con Gustavo Paul, finalmente acá en el Gran Charro. Vamos a probar esta rica gastronomía de nuestro amigo Pepe Gallardo. Por favor, sígame. Buenas noches, amigos de Descubriendo con Gustavo Paul. Finalmente acá en el restaurante mexicano El Gran Charro. Me siento muy contento de estar con el chef owner Pepe Gallardo. Pepe, un gusto que nos recibas acá en tu casa. Y mira, muy contento. Ahí ni bien llegamos y nos traen una michelada. El cantarito y una michelada. Increíble. Pero tú, acá sí que me siento como en casa, Pepe. Apenas uno llega ya con esto. Mira, cuéntanos un poquito la historia de este restaurante, Pepe. Bueno, pues llegamos aquí a Stafford. Nosotros hace justamente el 1 de enero cumplimos 15 años. Venimos de Woodbridge, Virginia. Nos extendimos para acá y gracias a Dios la gente nos ha respondido muy bien. Y aquí estamos para servir. Qué bueno, qué bueno, Pepito. Déjame que me quito la máscara para probar estos traguitos. A ver si nos explicas un poquito. Esta es la michelada, ¿no? Esta es la famosa michelada, especialidad aquí del Gran Charro. Mire la michelada. Tiene sus camaroncitos, increíble. ¿Qué es esto? Este es el cucumber, el pepino. ¿Qué más tiene acá, si nos explicas? Ahí le ponemos jugo de tomate. Es una mix que preparamos aquí de especialidad de la casa. Y con la cerveza. Mira, Pepe, tú me estás trasladando ahorita a México, Pepe. Estoy trasladando a México con esto, con esa buena música, acá en ambiente mexicano, hermano. Increíble. La verdad que
que yo de acá no me saca, ¿sabes? Yo me quedo acá hasta que cierres. Aquí te voy a ayudar a cerrar. Aquí son bienvenidos. Muchas gracias. A ver, y ahora este es otro trago que veo que viene con... ¿Este es el que me dijo que es el jarrito? Es el cantarito. El cantarito. Originario de Jalisco, señores, mira, México. Ahí está. Originario de Jalisco, México. ¿Y tú eres de Jalisco? Así es, esa es la bebida tradicional. ¿Y cuál es el grito de Jalisco? Ese no me sale a mí muy no bien. No te sale. ¿Cómo es Jalisco? Jalisco, no te rajes. Dime. Jalisco, no te rajes. No, somos así mexicanos. ¿Ah? Mira, sí, ¿qué tiene este el cantarito? Es una bebida que se prepara con jugo de naranja. Jugo de naranja. Fresca. Uy. Y por supuesto el tequila. Y el tequila, claro, pues sí, un trago es representativo. Es una bebida entre refrescante y te pone alegre. Y me pone alegre. Bueno, yo me desde que he cruzado esta puerta, señores, ya estoy alegre. Con ver un ambiente increíble acá, siempre que veo gente que entra y sale, ¿no? Increíble. Ya hay una energía positiva en este restaurante. Bueno, y esto así me lo tomo con... Vas a apagarle el fuego porque se quema el bigote. me quemo así. Y así le... Así nomás así. De derecho. Salud por la gastronomía mexicana. Y aquí tenemos un platillo originario aquí de... Perfecto, si nos traes unos cubiertos, por favor. La quesadilla... Oye, pero antes de pasar a la quesadilla tejana, déjame decirte que esto está sensacional, ¿ah? ¿Eh? Es sensacional. La aquí del bartender, él dice que el fuego muchas es su gracias. Firma. Oh, el fuego es su firma. Y ahí está bien firmado. Es el cantarito. Y esto que tiene, este es como una especie que alrededor es como es sal. Un tajín con sal, como para que le dé el sabor ahí. Me ha encantado esto que. Salud otra vez. ¿Eh? Qué rico, hermano. Esto sí que es increíble. Y la michelada. La michelada, vamos a ver. Esa es recomendada 100% para las crudas, dicen. ¡Oh! 100% para las crudas. No sé cómo dirán ustedes. ¿Crudas ustedes le llaman qué? Después a... Después de una buena De una buena borrachera. Esa le llaman después cuando llegas de bola, que estás ahí o qué más. Ya se me fue de la mente, como le decimos nosotros los peruanos. Pero bueno, vamos a probar la michelada. Salud a ustedes. Ustedes que están ahí me envidian, miren acá. Y no solamente nos ven acá, pues en el norte de Virginia, porque estamos en Stafford, que es parte de norte de Virginia, pero nos tenemos pues gente que nos ve solamente, no solamente acá, ¿no? Nos ven en Sudamérica, hemos visto que tenemos seguidores en Europa. Ya saben, cuando estén por acá en Stafford, vénganse al Gran Charro a tomarse esta michelada. Salud. Salud por la gastronomía mexicana y por la vida. Sensacional, ¿eh? Refrescante. Como tú dices, esto es para levantar el que anda medio herido. ¿No? Bueno, herido de qué, del amor, herido de herido todo. Herido de que tomó bastante la noche anterior. Bueno, vamos a continuar con estos sensacionales tragos. Y mientras yo pruebo esta quesadilla tejana, miren, ve qué delicia. Si ahí mira la cámara, ahí está. Y esto está relleno, si nos explicas un poquito. Eso lo rellenamos de steak. Ahí pollo, vamos a abrirlo. Y camaroncito. Miren acá, qué delicia. Solamente con el sabor, no con el olor, disculpen, pero ya puedo sentir que esto es fresco. No, hecho en casa. Hecho en casa en el momento así es. Que se pide. Aquí los platillos salen en el momento. En el momento. Calientito, con una rica ensalada. Entonces, mientras yo pruebo esto, ¿qué tal si nos cuentas cómo fueron los inicios de Pepe Gallardo cuando viene de México acá? O sea, me imagino que no había muchos hispanos en esa época. Yo llegué aquí en el norte de Virginia en el... como en el 94, 93, y aquí era raro la gente hispana que había, que era más que nada solo americano, pero pues como todo... Como sí todo, o sí, como tenías todo, que aprender inglés. Exacto, como todo mundo quiere venir a cumplir sus sueños, y ahorita miro que vemos bastante gente hispana de diferente cultura, pero aquí estamos en sí...
por lo mismo, por el mismo, con el mismo objetivo de salir adelante y de hacer algo en la vida. Lógico. Pepito, déjame interrumpirte para decirle a mis seguidores que esto está sensacional, está. Tiene un aderezo particular, me imagino, que ustedes tienen su... Tenemos su dress, nuestro, ¿no? Nuestro propio sazón, que lo hacemos aquí en el momento y tratamos de mejorar siempre. Sensacional. Aceptar las críticas que el mismo cliente nos dice, no. Y así es como uno... Viene con su quesito adentro. La carnecita bien tender, suave, bien sazonada, como dice. Increíble, ¿eh? Yo la verdad que me encanta venir y probar nuevas gastronomías. Así es, así. Pepe, ¿cómo recuerdas tú, por ejemplo, tu niñez allá en México y comparado con acá con los Estados Unidos? Pues mira, mi niñez fue, pues, puede ser... Oh, perfecto. ¿Y esto qué es esto? Mira, aquí tenemos un burrito típico mexicano. Mira, con los tres colores de salsa. Pero esto, con tres sabores, esto parece una bandera. Una bandera, por eso le llamamos burrito mexicano, trae sus colores folclóricos de México. Oh, me contabas de comparando, ¿no? Que... Bueno, sí, así yo comencé, o sea, mi niñez fue pues como yo pienso que la niñez de todos, o sea, a veces queremos un poquito más, pero a veces los padres de uno pues, le dan lo que pueden, ¿me entiendes? Claro. Y pues somos 13 de familia y pues un poco difícil. ¿Tres hermanos? Nueve hermanos y cuatro hermanas. Oh. Y pues... Empezaron a venirse los más grandes, empezaron a venirse y fueron los que nos fueron impulsando para hacer esto más que nada. Claro. Tengo un hermano que ya tiene 35 años en lo que es la gastronomía mexicana y bueno, pues más que nada seguir el ejemplo de los hermanos más grandes y fue lo que nos trajo aquí al norte. Qué bueno, yo siento tú, Pepito, que eres un orgullo mexicano. ¿Por qué? Porque representas a México y estás haciendo conocer, como muchos otros mexicanos, la gastronomía y la cultura de México. ¿No? Un país grande, hermoso, que se caracteriza por su rica gastronomía y por esos ajís, ¿no? Ustedes, amigos, saben que nosotros hablamos con la verdad. Así que realmente es algo muy importante y me imagino que toda tu familia debe estar muy orgullosa de ti, Pepito. Bueno, pues... Creo que sí, lo que yo sí, pues una cosa que quiero poner aquí en clara, ¿verdad? Que yo siempre lo he dicho y mis empleados se los hago saber siempre, que una empresa sin empleados no es empresa. Entonces a mí me gusta agradecer bastante a toda mi gente que trabaja conmigo. Que trabaja contigo. Y veo que tienes mucha gente joven. Eso es lo que veo también, ¿no? Claro. Le das oportunidad a la juventud. Sí, es que es de lo que se trata, o sea, del que viene atrás de uno sea mejor que uno, ya uno no quiere que no lo sobrepasen a uno. Yo siempre he tenido eso en mente de que el que viene atrás de mí, ojalá que sea mejor. Logre que mejor, exacto, más cosas. Sí, exacto. Muy bien. Tenemos que representar aquí en Estados Unidos, el hispano tiene que sobresalir. Así, ¿no? Es. Y eso es un orgullo para todos los hispanos y un ejemplo. Esto no te lo lleves, que lo voy a terminar porque, bueno, ustedes saben que yo algo que es tan rico no puedo pues dejarlo, pero hay que probar esto. Esta que es el burrito, burrito mexicano, miren acá. Con tres salsas. Sí, ¿me explicas esta salsa de qué es la salsita esta de verde? La base es de tomate rojo, nosotros le llamamos tomatillo. Ok. Y el otro es el queso, es el queso. Este de acá, del medio, es la salsa, es la salsa del queso. El queso dip que le llaman aquí, es muy querido por la gente americana. Y la salsa roja que es la que usamos como para enchilada y todo eso. Entonces, perfecto. Queremos que en el mismo platillo tenga tres sabores. ¿Y cuál es la más picante? ¿La rojita? No, la verde. La verde. Entonces vamos a empezar, como ustedes amigos saben que a mí me encanta lo picante, porque hay que ponerle algo picante en tu vida, siempre es mi frase, así que vamos a irnos por el picante. Exacto. A ver, vamos a probar este burrito, aunque me da ganas de agarrar con la mano y meterle, pero con las salsitas es un poco difícil. Siempre dicen que la
la manera correcta de comer comida mexicana es con las manos. Con la mano, sí, ¿no? Pero ahora, muy caliente. Pero ahora con el COVID ya, eso también. Pero miren ese relleno, miren, ah. Está relleno de... Eso tiene steak. Steak. Pollo. Pollo. Y, nosotros le llamamos carnitas, es carne de puerco. Ah, steak, o sea, pollo y carne, oh my God. Carnitas. Le ponemos las tres salsitas. Oh, qué delicia. Y en ese platillo encuentras lo que es la gastronomía de Michoacán también, porque la carnita es muy pedida en Michoacán. Unas fajitas. Aquí tenemos la fajita. Sensacional, ¿ah? ¿Eh? También esto que mire la cámara, miren. Miren las ricas fajitas, ¿ah? ¿Eh? Miando, recién llegadita. Sí, qué cosa para más rica este burrito, ¿ah? ¿Eh? Vamos a darle, ahora hemos hecho, vamos a pasar a la otra salsita, la roja, que es la que me dices que es... Esa tiene como el sazón más fuerte, pero es, lo usamos más como para enchilada también. Para enchilada. Que le da el sabor a las carnes. Oh, ya. Más que nada. Muy bien, vamos a probar porque... Se siente la diferencia de la salsa, ¿no? Sí. Prácticamente las salsas son las que le cambian el taste a la misma carne. Y después de probar ese burrito con la salsita esta roja, un cantarito. Salud otra vez. Felizmente no manejo yo, o sea que no hay problema. Eso es. Eso es muy responsable. Exacto, eso sí debe de ser. Ahora vamos a probar la parte con la salsa blanca, porque yo me gusta probar, a mí me encanta. Me imagino, ¿qué otras gastronomías a ti? Yo sé que eres mexicano, tienes restaurante mexicano, pero ¿qué otras gastronomías te gusta a ti, Pepe? Pues mira, fíjate que aquí prácticamente aprendes a conocer la gastronomía de toda la gente. Sí, ¿no? Sí, pero... tenemos la dicha nosotros los mexicanos de que cada estado en México tiene sus tradiciones, tiene sus sazones, tiene sus o sea, cada estado tiene lo que es típico de ahí. Claro, lo suyo, ¿no? Entonces aquí tratamos de hacer un poco de todo. Tenemos como por ejemplo un platillo que le llamamos enchiladas de Veracruz. Ya. Tenemos las carnitas que son de Michoacán, entonces tratamos de conjuntar sabores. A mí me encanta esa mezcla de sabores, ¿no? Mezclarlo ahí, sentir lo dulce, lo saladito, ¿no? Probar un poquito de mariscos, un poquito de carne, pues. O sea, es increíble. Yo no sé si nací con esa habilidad, pero me gastronomía que pruebas, gastronomía que si está bien hecha, la vas a disfrutar. Exacto. ¿No? Exacto. Ahí probamos la salsita blanca. Bueno, y... Sensacional, ¿ah? ¿Eh? Así es. Mire la cámara cómo está el relleno acá. Esto no es... Este prácticamente terminas lleno solamente con este burrito. Eso es para llevar a casa también, para el, claro, ahora el siguiente día. No, para el siguiente día, más rico todavía, dicen. Exacto, la comida. Bien dicen que la comida la calentado mejor. Bueno, vamos a pasar a la fajita, mira, a la fajita, Pepe. Ahí está. Vamos a mirar, ya se le fue el humito, o sea que... Acá, dinos, a ver, tenemos... Aquí tenemos prácticamente, esto le llaman... Fajita tejana, supuestamente. Fajita tejana. Viene del sur. Del sur. O sea, él usa mucho lo que es el iron, claro, el, claro. El plato Si no ponen este jebe, termina, sí, pero. Busca. Sí. Sí, entonces. Pues, vamos a probar este camaroncito, A la gente americana le gusta bastante lo que es fajita. Le gusta bastante lo que es la fajita. Tienes tu sello particular, ese sabor, ¿ah? En eso nos tratamos de... Es tu secreto, exacto, me imagino. Nos tratamos de enfocar bastante en poner un sello. Delicioso, sí. Es una sazón que también le he sentido en los otros platos, ¿no?
¿Cómo así tú aprendes esto? ¿Tú, tus papás te pasan ese secreto, podemos decir, de las recetas? ¿Cómo creas tus recetas tú desde...? Fíjate que yo comencé, afortunadamente, recién que yo empecé los restaurantes, yo comencé en la cocina más que nada. Entonces a mí me gusta bastante... como inventar cosas, inventar recetas, inventar sazones, y de ahí van saliendo todos estos y vamos tratando de mejorarlo siempre, y la gente nos responde bien, gracias a Dios, con los sabores que les ponemos y con el sazón que les ponemos. ¿Cómo no va a responder bien? Pues la gente, si estos sabores, muy bueno. Tratamos de llegar al paladar de la gente. Claro. Este camaroncito está como los dioses, señores, ¿eh? Y tú te pones un camaroncito, una carnita de estas y un pollito, ¿no? Toda esa mezcla con el... este es el jalapeño, el green pepper. Bell pepper. ¿Ah? Yeah. Hay otros que le ponemos jalapeño, y ahí ya vamos como tratando de modificar como el cliente lo pida. Con un poquito de cantarito. Pepe, quiero felicitarte, ¿eh? No. Muy bueno. Señores, yo recomiendo al Gran Charro, acá en Stafford. No se van a arrepentir, pídanse esta fajita o este burrito, este es mexicano, sensacional. Lo mismo que la quesadilla tejana, esa es la quesadilla tejana. Tejana, perfecto. Pepe, quería preguntarte, ¿cómo tú estás afrontando lo del COVID? ¿Cómo te ha afectado? ¿Qué medidas has tomado? Pues mira, yo, gracias a Dios, porque yo casi siempre pongo a Dios por enfrente, y él es el que nos da, es el que provee todo esto. Yo, a mí, gracias a Dios, la gente me ha respondido. Cuando tuvimos que hacer solo para llevar, la gente venía para llevar. Se da cuenta que yo... estaba normal con mis empleados, gracias a Dios me los pude mantener, porque atrás de mí tengo 30 familias que tengo que soportar con todos los muchachos, ¿entiendes? Entonces, gracias a Dios los pude sostener a ellos, ¿me entiendes? Que es lo más importante, pues ya no nomás pensar en uno, sino en los demás, pero no, gracias a Dios la gente nos ha respondido muy bien con el COVID ahorita. Bueno, Pepe, muchas gracias una vez más. Te puedes despedir de nuestros seguidores de Descubriendo con Gustavo Paul. Invítalos acá al Gran Charro. Bueno, aquí estamos, los invitamos aquí, que cuando gusten a llegar aquí al Gran Charro, aquí estamos para servirlos, y suscríbanse al canal de él. Él anda haciendo una obra por todos nosotros los hispanos también, y pues les... Muchas gracias. Muchas gracias, he escuchado lo que han dicho, suscríbanse en el canal. Estamos acá para qué, hacer conocer a toda la gastronomía, y como hispanos nos apoyamos, Pepe. Así es. Me gustó esa palabra. Y yo me voy acá sin antes agradecer a mis auspiciadores, el restaurante Don Churro. Y el restaurante Waku Chicken. Bueno, mientras yo termino mi cantarito, nos vamos. Perfecto. Salud, gracias. Pepe. Salud. Salud. Y provecho. Gracias.